está esperando hace rato y estaba escuchando la entrevista y se estaba haciendo el sueco. Ah, mira, ve, mira, ve. Ah, la situación. Ah, ya, acá está María Jara, señor Castañuela. Sí. ¿Ah? Un saludo y un abrazo afectuoso para ella. Pero mire una cosa, qué lindo mi municipio. ¿Cómo lo extraña? ¿Cómo lo extraña, no? Claro. Pero lo he dejado bien pintadito con el color amarillo de solidaridad. Sí, ¿no? Sí. Oiga, mi querido Jaime, quiero hacer un comentario suelto. Me he quedado sorprendido. Oye, qué desprestigiado está ese congreso. Ha pasado la procesión por ahí. Cuando paró el ANDA en el congreso... Hay ropa tendida, señora. No sé si le compete hablar del congreso a usted. Cuando pasó el ANDA, pararon el ANDA, el señor se puso de espaldas. Oiga, pero usted tiene ropa tendida, le decía. Le ganaron la casa. Odebrecht le ha pagado la campaña. Casi $1 millón entregó a Odebrecht. Mire una cosa, mi querido Jaime. Ese equipo especial no es equipo especial Lavajato, es Rompejato. Oiga, han venido a romper con una pata de cabra mi puerta. ¿Qué es eso? No hay respeto. Yo no les he soltado mis Doberman porque iba a ocurrir una desgracia. ¿Sí? Pero mire, no he encontrado nada. No he encontrado nada, nada, nada. Porque yo soy un hombre transparente. Claro, ¿no? Más claro que el agua del río Rímac. Oiga, pero no, tampoco es que nada, ¿eh? O sea, no. Han delatado contra usted, lo han sindicado por haber recibido casi $1 millón, y encima está el señor Luna, el mismo contador para Solidaridad y para Telesub, ¿qué tal raza? Y mire, para que vea que eso no me afecta porque ni siquiera pierdo mi sentido del humor. Mire una cosa, he preparado un dicho norteño que dice así: allanó mi casa el equipo Lavajato, pero yo les quiero dar un dato. No van a encontrar nada porque estoy calato. Oiga, pero cuando allanan la casa de Luna, ¿qué le parece 300.000 soles en efectivo en un carro? Oiga, 300.000 soles es un ripio para Luna, pues. Y para usted también, creo. No. Mira una cosa, ¿y sabe qué? Ironías de la vida, ¿no? Oye, lo más chato del Perú, Acuña y Pepe Luna, tienen más plata. Y Margarito Machaguay, que es el más grande, está Chihuahua. Está sí, pobre, sí. Ironías. Pobrecito. Ironías de la vida. Pero yo le digo algo importante. Sí. Oiga, todas las empresas privadas aportan a las agrupaciones, ¿sí, no? A los candidatos. Ah. Yo no creo en los cócteles de $500 empolladas. Pues. Yeah. Eso no es delito y mi querido Jaime no va a pasar nada. Usted con Martín Bustamante nomás, tranquilo ahí. ¿Ah? No. No, oiga, yo estoy tranquilo y yo sigo con mis dichos norteños, mi dicho norteño. Hablando de chato, ¿no? Ya. Qué triste se pone el hombre cuando la mujer le falta, pero más triste se pone el perro cuando la perra es más alta. Sí. Ese es un buen dicho. Sí, muy fino, muy fino. Y ahora... Y ahora, si hablamos... No se ponga muy norteño porque el norte está Canadá. No, por si acaso. No, yo entiendo, mi querido. Pero hablando de honestidad, te voy a contar un chiste que me lo contaron en Chiclayo. Dice que tiene una pareja de esposo que se acababa de casar y hace una promesa. Compran dos cajitas. El esposo dice, mira, mi amor, mira, el día que yo te sea infiel, por cada vez que te sea infiel voy a poner... un tomate dentro de la cajita. Y tú, cada vez que me seas infiel, pon un grano de arroz. Bueno, pasaron los años, fueron a abrir las cajitas. Abre la cajita el hombre y dice, oiga, un tomate. Sí, mi amor, le dice, disculpa, pase, hemos estado con los amigos, me presionaron y te fui infiel una vez. Y la abren de la esposa la cajita y no hay ni un arroz. Mi amor, le dice, qué gusto me da. No me ha sido infiel. Y la esposa le dice, ¿con qué crees que te he preparado el arroz con pato? El norte, ¿no? Bueno, ya sabe, más muchas allá gracias. De Canadá. Muchas gracias. Viene Canadá, tranquilo. Un abrazo. O Castañuela, nos vemos, ¿ah? Nos vemos. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Sí va a pasar, creo. Va a pasar y mucho. Muy bien, se terminó esta semana. Gracias a RPP Televisión por habernos concedido estos 7 minutos de más, casi ya 8, pero la presencia de María Jara lo requería. Y las preguntas, gracias por las preguntas. Y ya María Jara se ha comprometido a venir aquí a 2-3 semanitas o un mes a más tardar. Ya sabe, porque en el Perú de hoy nada está dicho. Que tenga un buen fin de semana.